La primera dificultad que nos va a salir en el momento que hemos empezado con el corte es el hueso de la cadera, ¿vale? Entonces el hueso de la cadera se ve aquí en el vídeo, una pequeña marca. Entonces lo que tenemos que hacer es, con un cuchillo fino llamado puntilla, rodear esa marca para que se nos vayan separando las lonchas. Siempre hacemos una marca muy, muy poco profunda. Luego ya iremos avanzando según vaya avanzando el corte. El objetivo de marcar el hueso de la cadera es que cuando yo venga por aquí con mi loncha, la loncha se separe ya directamente. Y luego según vamos cortando y vamos ampliando nuestro plano de corte, lo que también vamos es descubriendo este hueso. Y como habíamos hablado antes, cuando llega el cuchillo, las lonchas solas se separan, permitiéndonos mantener esta horizontal en el corte. Antes solo marcábamos un poquito, que sería más o menos esta parte. Ahora mismo ya no se nos separan las lonchas porque la parte marcada es la que hemos cortado, así que volvemos a marcar otro poquito, pero solo un poquito. Y es importante que el cuchillo marque de una vez, no que necesitemos pasar varias veces por el mismo corte, puesto que haremos distintas líneas de corte y será virutilla que nos va a ir cayendo a la mesa. Una vez que lo tenemos separado, pues ya nos va a ocurrir lo mismo que nos pasaba antes, que llegamos hasta aquí y la loncha se separa sola.